Hola, ¿cómo les va? Buen lunes para todos. Aquí estamos, por supuesto, hablando del clima. Por supuesto, es el tema que nos atraviesa hoy, porque más allá de que vinimos viendo que se nevaba todo el finde, ya la mañana eran 15 centímetros, 20 de acumulación en algunas zonas impresionantes. Y lo que decíamos, es lógico, estamos en Ushuaia, puede pasar. Lo que, miren lo que es eso, sigue nevando, es impresionante. Es el tercer frente frío que ingresa en forma consecutiva, lo contaba Gabriel Caramañán en el noticiero de la TVPF hace un ratito nada más. Pero el tema es que dentro de cuatro, más específicamente domingo y lunes de esta semana que viene, 16 grados y sol radiante. O sea, empieza a subir a partir de mañana la temperatura y ya pasamos de 4 a 11, 12, 13, 16. Ese es el cambio climático del que tanto hablamos. Y bueno, saquemos los pañuelos. Olvídate, yo tengo la alergia pico de alergenos, pero así, a full. Miraba ayer mis pobres pensamientos en el medio de la nieve. Le decía, pobres, lo intentan. Le están poniendo lo mejor de sí, pero bueno, no sé qué va a pasar. Intentaron volver a nacer, pero bueno. Son fueguinos también los pensamientos y las loelias y todas las plantas. Muy bien, vamos a arrancar el día de hoy. Antes, ay chicos, tengo que mencionarlo porque estuve a full el fin de semana. A ver, no hay mucho más para decir. Si estuve a full todo el sábado, ¿qué pasó? Vamos, no importa la edad que tengas. Chiques, por favor, se los pido, ¿quién cumplió años? Chicos, por favor, díganme que vieron la belleza absoluta. Estuve desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche y yo estaba a los gritos en mi casa, una más y nos jugamos más. Impresionante lo del CCK, impresionante Fito en el Colón. No. Una locura, muy bien. 70, también era el cumpleaños de Fede Moura, líder de Virus, por supuesto, y Charlie tocando ahí. No, una cosa piel de gallina, impresionante. Así que muy bien. Espero que todos lo hayan disfrutado. Si no, búsquenlo en las redes porque vale la pena. Charlie es argentino, es el rock argentino sin lugar a dudas. Vamos ahora sí a hablar de todo lo que tenemos con vos. A vos te digo, vamos a hablar de las efemérides del día de hoy porque hay que reconocer que hoy, un día como hoy, nacía ni más ni menos que esta maravilla de ser humano. Qué locura, ¿no? Tener las imágenes del... Porque el 25 de octubre de 1881 nacía Picasso, pintor y escultor español, nacía en Málaga, creador junto con Georges Braque del cubismo. Te estoy tirando un datito. Mira, lo estamos viendo pintar en vivo. Es una locura. Y no, Juan Ignacio, eso no lo puedo ni decir, te juro. Es uno de los participantes, los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. ¿Qué me cuentan? Todo eso hizo Pablo Picasso. Cambiamos, y esta me toca el corazón, porque qué mujer, la historia de ella es muy particular, es muy hermosa. Escucha, súbilo, Adri. No. La negra cantando Alfonsina y el mar es todo lo que está bien en este mundo. Un día como hoy fallecía Alfonsina en esa muerte tan triste, tan dramática. Ella tuvo una vida muy dura y muy apasionante a la vez. Vivió marcada por las estrecheces económicas, condicionada en la infancia por el alcoholismo de su padre, obligada a sobrevivir por sí misma desde pequeña. Era una niña tan distinta que su madre vio en ella cualidades diferentes de las que sus hermanos, diferentes a sus hermanos, y fue la única que fue escolarizada. Siempre reconoció ser una mujer. Escuchen esto, porque estamos hablando que ella moría un año, justamente un día como hoy, pero había nacido en 1800 y algo. Y ella decía que reconoció ser una mente varonil encerrada en un cuerpo de mujer. A la que le dolió haber nacido mujer. Eso decía ella, que le dolía haber nacido mujer. A pesar de los desengaños amorosos que sufrió, de ser considerada el sexo un estigma,
por ser mujer, de su nerviosismo hasta la paranoia. Su existencia, luchar contra las desventajas y discriminaciones de las mujeres con una prolífica obra como escritora y también como periodista. Y un día como hoy, como canta la negra, se internaba en el mar de la ciudad de Mar del Plata, muy lejos de donde ella había nacido, y se iba caminando en un lugar que está marcado con una estatua, recordando a la increíble y maravillosa Alfonsina Storni, que había nacido en Suiza en 1892. Pero bueno, la vamos a recordar siempre por su obra y por esta vida tan increíble que tuvo. Vamos ahora sí con esta parte que es la que es más light. Vamos a contar. Hoy, por supuesto, tuve que apelar. Menos mal que el fin de semana estuve haciendo otra cosa. Entonces no me dediqué a guardar la ropa como pensaba, menos mal. Estuve muy atinada porque saqué todos los suéteres de cazadoras, entré a buscar a ver qué suéter me pongo. Por supuesto, porque volvió el invierno, como siempre, vestida por cazadoras de tendencias, con toda la bijú exclusiva también de Valeria, peinada por Marilena, pero el cabello lo tengo así, cuidado, y ya tengo que ir. Chicos, tengo que pedirles turno, tengo que ir a ver a Leo hasta Festilos y ver qué hacemos. Pero siempre me cuida y me corta el cabello Leo, así que muchísimas gracias. Gracias a Noca, el agua nuestra de cada día, que nos acompaña y la estamos viendo. A Noca, el agua de la provincia, el agua de Tierra del Fuego, que nos representa también y que acompaña en todo momento. Y por supuesto, gracias a Grupo Jueguino, que son las pantallas que están tanto acá en Magallanes de Sionas como en Don Bosco y San Martín, que siempre están ahí esperando que te acerques, que quieras publicitar tu producto. El viernes no tuvimos mucho tiempo porque estábamos de mucha celebración y espero que la hayan visto en redes, igual que Aito hacía unas tomas y unos planos muy específicos y muy lindos de la torta de nuestro festejo. Una torta enorme, hermosa, gracias a Meli y a Pamela, de buena mezcla. Gracias, chicas, porque fue una torta hermosa que nos representó, que la disfrutamos, que comimos todos, así que muchas, muchas gracias, buena mezcla, por acompañarnos siempre y en cada momento. Ahora sí, vamos a ir con los títulos del día. Y estamos hablando que vamos en un ratito nada más a hablar de ANUAR, el modelo de las Naciones Unidas que se llevó adelante este viernes, sábado y domingo, y justamente con el trabajo de los chicos de todas las escuelas secundarias de la provincia. ¿Pero qué es ANUAR? ¿De qué se trata este simulacro de Naciones Unidas? Vamos a conocer muchísimo más a través de su presidenta y la coordinadora que están aquí presentes, y vamos a hablar sobre esto que la verdad fue un momento muy lindo vivido por los chicos durante todo el fin de semana con muchísimo compromiso. También vamos a estar hablando de una muestra fotográfica de una maestra y amiga, porque la quiero muchísimo, Fernanda Rivera Luque, es una artista increíble. Vamos a estar hablando con ella sobre su muestra, sobre su trabajo. Una mujer que no solo se queda en la fotografía, sino que indaga en distintas formas de cómo fotografar. Vos, Juanchi, me vas a saber decir cómo se llama la que es la cámara, que es la primera que se hacían con negro. No me acuerdo. No era la analógica, mucho antes. Después charla, ahora te vas a entrar. Vamos a estar hablando también, cambiamos de tema y vamos a estar hablando de lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar del enfrentamiento de estas dos mujeres famosas, y cómo eso repercutió en las redes y cómo eso despertó una agresión impresionante para ver en qué lado estás, de qué lado no. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué en las redes, si no estás de un lado o del otro, te agreden? Si defendés, no defender, porque la vida es privada y es de cada uno. Y cada uno hace lo que quiera. Pero vamos a estar haciendo un análisis desde otro lado, ¿no? Desde el lado farandulesco, mirando con esa especie de morbo, ¿no? Lo que sucedía. Vamos a hablar de esto, por supuesto, en Deconstruyéndonos y en Crear Fueguino. Esta mujer con estos cuadernos espectaculares. Viene Nieves y vamos a conocer ese secreto, porque tener los cuadernos nuevos desde el colegio te genera algo, te genera como esa alegría de empezar a escribir, de empezar a hablar. Bueno, vamos a ver cómo los hace a mano. Y vamos a hablar con Cristian de lo prometido. Prometido deuda. Vienen las fiestas de egresados. ¿Qué se ponen las chicas? ¿Qué se ponen los chicos? ¿Y qué nos ponemos los familiares? Porque también es un tema.
toda la familia se tiene que vestir. Bueno, ¿qué se usa y qué les puede quedar mejor como para que sea un vestido que ya les quede y no lo usas una sola vez en tu vida y ya le puedas dar un montón de usos más? Vamos a estar bien hablando con Cristian Benítez de este tema. Y vamos, lo que me pone más feliz, mira, lo lees ahí, temporada de Escorpio, llegó el momento, llegó la temporada escorpiana, por suerte, así que vamos a estar hablando de todo esto, por supuesto, en nuestro universo interno, sí, claro, es una temporada power, porque los escorpianos somos power, así que vamos a hablar con Balta de qué se trata y de a qué te... ¿Qué? Repetime. Somos el lado oscuro, me dice, the dark side of the moon. Sí, totalmente. Por eso me vine toda negro. Así que bueno, así arrancamos esta temporada escorpiana. De todo esto vamos a estar hablando y por si fuerte o fuera poco, si no te alcanza, ¿sabes qué? También tenemos música, porque somos así. Si queremos arrancar el lunes una semana así, ¿viste? Empezó la temporada escorpiana así, hicimos para arriba. Así que quédate con nosotros, tenemos muchísimo hasta las 5 de la tarde y ya arrancamos con el bloque covichero. Vamos a ver cuántas vacunas tenemos hasta el día de la fecha. Mirá qué cosa hermosa. Hoy veíamos con Bruno, Bruno tiene todo el listado de todos los países y los porcentajes por cada 100 habitantes. Y te digo, Estados Unidos, lo pasamos a Estados Unidos lejísimos. Con la primera y la segunda dosis estamos subiendo de una manera. Quien más vacunados tiene es Cuba. ¿Qué me cuentan? Cuba es quien más vacunados tiene. Con primera y segunda dosis. Pero nosotros vamos bárbaro. Mirá, 72,60% de dosis aplicadas hasta el momento, la primera, y la segunda, 55,70%. Avanza muy bien la dosis para los más chicos. Y recordamos, la Sinopharm es la vacuna más probada de la historia, porque muchos están ahí, no sé, ¿te parece? La Sinopharm, que es la que le están dando a las chicas y a los chicos menores de 12 años, es una vacuna que tiene un compuesto activo que también lo tienen todas las demás vacunas que se le aplican a los chicos. Entonces, se fue modificando para que también sea para el COVID, pero es segurísima. Lo dicen todos los especialistas. No tengan miedo. Frenemos esto una vez por todas y no permitamos que siga mutando y menos que mute hacia los más chicos. Así que a seguir vacunándonos. Vamos a hablar de CanSino, que llegan nuevas vacunas. Ya perdí la cuenta cuántas vacunas vamos, pero arribaron 124.000 vacunas de monodosis de CanSino en 3 nuevos cargamentos, que será un total de 414.000 unidades. Están llegando entre este lunes y el miércoles próximo. Van a ser aplicadas a poblaciones de difícil acceso, con lo que Argentina va a superar el 84,7 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación por el coronavirus. El primer arribo fue hoy muy temprano en la madrugada. Son 124.000 vacunas en un vuelo de la compañía KLM, mientras que los envíos restantes van a llegar el día martes y el día miércoles con 124.000 y 166.000 respectivamente. Estas vacunas de esquemas de aplicación única permitirán aumentar la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en poblaciones de muy difícil acceso. De este modo, bueno, ya vamos a superar casi los... Vamos a llegar y alcanzar casi los 85 millones de vacunas desde que comenzó el plan de vacunación. Muy bien, dicho todo esto, nos vamos con la primera efeméride. Vamos, estamos muy rolingas. Venimos muy rolingas. ¿Qué pasaba? Ya podemos ir viendo las imágenes. Un día como hoy, en 1964, estamos viendo a Ed Sullivan. Era uno, ahí debutaron los Beatles, a ver. Era así como una locura. Llegaban los Rolling Stones con tocaron Time Is On My Side y Around. En ese momento, mientras estaban los Rolling, que los vemos ahí en su primera faceta, re buenos chicos, ¿viste? Nada, los Rolling, cantando, todo tranquilo. Bueno, de repente irrumpió en el estudio una manifestación exigiendo que se vayan. Y Ed Sullivan no tuvo la mejor idea que decir, tranquilos, nunca más van a pisar el suelo de este estudio. Error, porque volvieron a ir 5 veces más después de esto, por supuesto. Pero bueno, ahí estamos, increíble. Yo no puedo creer que haya ido gente a quejarse porque tocaba... Está bien que no los conocían en ese momento, pero ¿por qué irías a quejarte de una banda de rock? ¿Serían los fans de los Beatles en ese momento? No, pero los Beatles fueron después, ¿o no?
Bueno, mira qué chiquitito. Qué mala persona. ¿Ves que cuando quieres ser mala persona son? ¿Te das cuenta, Caíto? Si estaba Caíto, estaba yo. Adrián. No, no, Adrián, ahora te retractás. Estoy hablando con el musicalizador. Estoy hablando con el musicalizador y me dice, pregúntale a Caíto que ahí estaba. Estábamos los dos. Hello. Así que bueno, nada. Nos vamos con los Rolling Stones al corte y enseguida volvemos con más. Y ya arrancamos con todas las entrevistas que preparamos para vos. Muy bien, aquí estamos. Sí, lo decía cuando comenzamos el programa entre los títulos. Este fin de semana se llevó a cabo el tercer simulacro de la NOAR aquí, el simulacro de las Naciones Unidas, aquí en nuestra provincia, tanto en la ciudad de Río Grande. Estamos con Silvia Perazo, quien es su presidenta, con Noelia Benedetti, quien es la coordinadora. Y quería hablar de esto porque uno no toma dimensión hasta que entiende de qué se trata y lo importante. Y lo bueno es que estén haciendo esto acá en Tierra del Fuego, porque se hace en todo el país. ¿Cómo les va? Bienvenidas, gracias por este ratito. Al contrario, muchas gracias a vos por invitarnos. Para nosotros es un placer estar acá para contar un poco qué es lo que hacemos en Tierra del Fuego. ¿Hace cuántos años que están realizando desde la NOAR este tipo de simulacros? Bueno, empezamos en el 2017 haciendo un taller de profesores para poder preparar a los profesores y que así pudieran encarar los juegos de rol. ¿No? Lo que ANUAR es una asociación civil sin fines de lucro que organiza actividades educativas que tengan que ver con la realidad internacional, con la historia contemporánea, en fin. Tratar de preparar a los chicos para el mundo que se viene, para este mundo que a veces parece que la educación, acá podríamos discutir también, pero que la educación no está, digamos, muy, muy adecuada al mundo que tenemos, a los tiempos que corren, a lo que está pasando en realidad desde el punto de vista global. El modelo de Naciones Unidas acerca un poco a los chicos a la realidad internacional, les muestra cómo es el mundo. A partir de un juego de rol, o sea, de una simulación, los estudiantes que participan fingen, ¿no?, ser diplomáticos de los distintos estados de Naciones Unidas. Y como tales, tienen que representar a su país en distintos temas, tópicos que se les proponen. Así que estuvimos todo el fin de semana con los chicos tratando distintas realidades, cambio climático, el financiamiento además del cambio climático, refugiados ambientales y la situación actual en Afganistán. No nos dimos cuenta, pero porque pasó unas horas después, pero poco después hubo un golpe de Estado en Sudán y bueno, si hubiera pasado ayer lo hubiéramos podido tratar en vivo. Un poco el desafío es eso, mostrarle a los chicos qué significa ser diplomático, los objetivos que tiene un diplomático, los problemas que tiene un diplomático para representar. Un diplomático cumple órdenes. Claro. De su poder ejecutivo, es un funcionario público. Totalmente. Y entonces el desafío de representar un Estado que tiene otra cultura, otras costumbres, otra forma de ver el mundo, eso hace que los chicos crezcan, ¿no? Entonces es un gran desafío ser Afganistán. Totalmente. ¿No? Y veía a los chicos ayer incluso hasta vestidos, y las chicas vestidas, uh-huh, algunas con la cabeza cubierta, de verdad se ponen en esos roles y defienden y estudian cada, uh-huh, país y cada realidad. Eso es maravilloso. Y coordinar esto debe ser un trabajo porque son muchísimos los chicos que participan en cada provincia, porque esto se hace. Hoy veíamos unas fotos en Buenos Aires y yo me quedé, wow, no es impresionante, uh-huh, impresionante. Sí, en realidad la coordinación es un rol que está ahí y que me toca ocupar en este momento, pero es un trabajo en equipo arduo que se hace durante todo el año. Nosotros generalmente para febrero ya tenemos armado todo el cronograma de modelos que tenemos intenciones de realizar en distintas partes del país. Siempre se trata de que sea federal, por eso se ha hecho en Entre Ríos, en Misiones, en Tierra del Fuego, en Chubut, una vez un simulacro, no sé si me estoy olvidando, en San Luis.
Y bueno, obviamente que los modelos de Naciones Unidas que se hacen en Ciudad de Buenos Aires son los más numerosos, si se quiere, también por una cuestión de la cantidad de escuelas que hay en CABA y demás. Sí, siempre es un equipo de trabajo. Somos muchos y la mayoría o trabajamos en el ámbito educativo o son jóvenes que trabajan y estudian carreras universitarias. Así que no es un trabajo que uno haga solo y sí, requiere mucho tiempo, mucha lectura. Uno tiene que estar al tanto de lo que es la política internacional y qué está pasando en el mundo para poder hacer una transposición didáctica y volcarlo a nivel de un alumno, de un chico de escuela secundaria, ¿no? Que a veces no es tan fácil. Exactamente. Y esto hay que destacarlo. Todos los alumnos de todas las escuelas secundarias pueden participar. Sí, no hay ningún límite para eso. Ponemos un límite de edad únicamente por una cuestión de maduración de los chicos, ¿no? Pero en general, a partir de tercer año, cuarto año sería en el sistema provincial de educación, todos pueden participar e inclusive hay, digamos, modelos. No lo hemos hecho acá, pero está planificado para el año que viene. Hay modelos de estudiantes universitarios y de profesionales, ¿no? Así que es una, hay que destacar además el esfuerzo que hacen los chicos para prepararse para hacer esto, porque es una tarea extra, claro, ¿no? Y muchas veces se habla de que los chicos no están motivados, que no quieren hacer cosas de más, que por ahí hay un desgano respecto a los que son los temas educativos que se les proponen en la escuela. Y en realidad yo no creo que sea así. O sea, en realidad creo que cuando uno les da propuestas innovadoras que los acerquen a la realidad que están viviendo todos los días y proyectos, y uno los saca del aula, los chicos responden, ¿no? Totalmente. Si vos hubieras visto los chicos que nosotros recibimos el viernes, cuando empezaron a practicar para hacerlo, y cómo salieron ayer, son otros chicos. Qué lindo. El que no hablaba, habla. El que no redactaba, redactó. El que no era capaz de sentarse y hablar con otro y negociar, terminó haciéndolo y nadie quería irse y que terminara el modelo. Y lo hicieron un fin de semana. Y estuvieron 12 horas el sábado y 12 horas el domingo. Y no se querían ir. Entonces, eso no tiene precio para nosotros. Totalmente. No tiene precio. Y destacar eso también, más allá del compromiso, que es eso, un domingo, un fin de semana, desde las 7, 8 de la mañana, ya preparados para comenzar esto, conocer, se suma a conocer otras realidades y debatir, porque esto de hacer este modelo es realmente ser un diplomático y copiar exactamente el modelo de lo que sucede en Estados Unidos, en la sede real de las Naciones Unidas. Sí, es un juego de roles. Eso es lo que ellos hacen. Se ponen el rol de... Y ya el hecho de que se vistan distinto, como se visten normalmente, ¿no? Para ir a la escuela, los varones van de traje, de corbata, se va de vestido de manera formal, ya cambian ellos la actitud de entrada. No es lo mismo que estar de jean y zapatillas, hablando de algo, que estar debatiendo, tratándose de señores delegados. Señor delegado, quisiera preguntarle si usted podría avalar mi anteproyecto. Entonces empiezan a usar palabras técnicas y vestidos de manera formal. Te emociona verlos, esta es la realidad, y el cambio siempre se ve. El que está terminando sexto año de la secundaria, acá es hasta sexto, igual que nosotros, lo primero que te dice cuando tiene la posibilidad de acercarse a vos es, este es mi último modelo. Y te lo dicen como con un pesar de, sí, me encantaría seguir haciéndolo. Y por ahí lo que nosotros hemos tratado de hacerle ver en estas jornadas es que, bueno, ha pasado con chicos de acá de Ushuaia, que pueden seguir relacionándose con Anuar y con los modelos desde otro lugar. No necesariamente tenés que terminar la secundaria y olvidarte de algo que te sirvió y que te gustó y te dio placer hacer. Sino que hay modelos universitarios, hay formas de colaborar voluntariamente con la asociación. Y el armar un modelo a distancia, con más de 3.000 kilómetros de diferencia entre Tierra del Fuego y Buenos Aires, es difícil. Entonces, cuantos más chicos tengamos nosotros acá con ganas de hacer modelos una vez recibidos, es genial porque sabes que tenés a alguien que te da una mano en el momento de algún rol puntual dentro del modelo. Y ellos se sienten contentos de poder hacerlo, ¿no? Es como no se quieren desenganchar. Exactamente, porque es eso. Porque más allá de que algunos, por suerte, siguen, y esto lo cuento, siempre soy, perdón, porque a veces soy muy autorreferencial, pero cuando se hizo en el 2019 este simulacro, una de mis hijas volvió y quedó tan enloquecida que volvió y me dijo, yo quiero ser,
que yo quiero hacer relaciones internacionales, quiero hacer la carrera de relaciones internacionales y ahora está en ciencia política para después hacer la orientación y la especialización en relaciones internacionales. O sea, que esto despierta en los chicos un montón de cosas, no solo la participación, o sea, también les abre la cabeza para la carrera que quieran seguir, puede ser que tenga que ver con el medio ambiente, con el tópico que les toque. Y lo más lindo es que ayer hablamos, ninguna carrera es ajena a lo que sucede en el mundo. Entonces, desde la sociología se puede ver un montón de aspectos, desde la biología se pueden ver un montón de aspectos. Entonces, es como que ese lazo y el modelo de las Naciones Unidas no termina en haber participado nunca. Es como el inicio de todo lo que puede llegar a ser después. Sí, y nosotros, con respecto a los modelos, el año pasado fue un año muy difícil, bueno, para todo el mundo, claro, obviamente, y tuvimos que hacer una readaptación y llevarlo a la virtualidad. Si bien no es lo mismo, porque vos no tenés el ida y vuelta, claro, ¿no?, con el delegado, como cuando lo estás haciendo de manera presencial, pudimos desarrollar dos modelos virtuales y fue complicado inclusive para nosotros repensarlo y ver cómo lo íbamos a hacer, pasar de modelos con 500, 200, 300 participantes a otros donde teníamos quizás del otro lado de la pantalla 40, claro, delegados participando, y que si hubiesen sido 150 en la virtualidad se hubiese complicado realmente demasiado. Así que en ese sentido también tenemos con parte del equipo a Camila, que nos acompaña justo siempre, hoy, vino ahí a Tierra del Fuego, y ella hizo magia manejando el Zoom y la virtualidad para que todo eso pudiera funcionar. Por eso hoy cuando hablabas, vos hacías referencia a la coordinación, tiene que haber un equipo para todas esas cuestiones y para ir readaptando la propuesta en función de lo que va surgiendo. Bueno, el año pasado fue la pandemia y la virtualidad. ¿Qué otras posibilidades ofrece ANUAR a las personas, no solo que participaron, sino en general, como para poder conocer un poquito más de esta asociación? Bueno, nosotros somos una asociación que tiene básicamente como cuatro pilares. Uno son los modelos de Naciones Unidas, que hablábamos recién, que hay para, distintas edades. Hemos hecho modelos para la escuela primaria, secundaria, universitaria y profesionales. Después tenemos una serie de cursos, seminarios, conferencias que buscan, digamos, cubrir todos aquellos aspectos de la realidad que la educación formal no cubre, o aquellos nichos que por ahí no se encuentran en los estudios universitarios. Entonces, lo que no entra dentro de los programas, nosotros tratamos de tratarlo, ¿no? Hay muchos, claro, temas africanos, muchos temas de Asia, muchos seminarios puntuales respecto a conflictos armados, por ejemplo, o respecto a temáticas que por ahí para la Argentina son lejanas, pero que en el mundo no son lejanos, que forma parte del devenir cotidiano. Entonces, totalmente. Para eso hacemos cursos de capacitación, después editamos una revista, que es la revista Ágora Internacional, donde pueden escribir desde estudiantes universitarios hasta grandes profesionales, donde buscamos también un poco divulgar la realidad internacional y que llegue. Es una revista gratuita, que ahora está en formato online, antes era versión papel, la pandemia nos ha cambiado en un montón de cosas. Absolutamente. Así que es absolutamente abierta. Y busca esto también. Siempre vamos por el lado de concientizar acerca de qué es lo que está pasando en el mundo. Y finalmente, y no menos importante, ¿no?, como el mundo se cambia con acciones, en realidad, y no solamente algo que sea teórico o discursivo, apadrinamos una escuela rural en Entre Ríos, que está muy cerca de Buenos Aires, pero que cuando ve su realidad es muy diferente de la de Buenos Aires. Y lo que tratamos de hacer ahí es también impulsar las cuestiones educativas, ¿no? Que los chicos terminen la escuela primaria, que sigan estudiando en el secundario, mostrarles que hay un mundo más allá de esta, la localidad de Médanos, ¿no? Más allá de la localidad de Médanos, que se puede aspirar a otra cosa. Y ya tenemos un par de egresados universitarios, con lo cual para nosotros es tres, concretamente, con lo cual para nosotros, En 12 años de padrinazgo, es algo que nos llena de orgullo. Con ellos también hicimos el modelo de Naciones Unidas hace mucho tiempo. Mirá. No hace tanto, bueno, sí, 13, 14 años son muchos años. Mucho. Para otros, ¿no? En fin, y fue una enorme experiencia. Imagínense que en un ámbito rural, con chicos que caminan 3, 4 kilómetros para ir a la escuela todos los días, la verdad que lo que pase, ¿no?, en Asia o en África o en Medio Oriente no les interesa. Sin embargo,
cuando uno se los muestra, se prenden y lo hacen. Y les sale, y les gusta, y siguen. Entonces no es una cuestión de si les interesa o no les interesa, es una cuestión de oportunidades. Totalmente. Y lo que estamos tratando de hacer con Anuar es eso, de llevar oportunidades, en el caso nuestro son educativas, hacia todos los lugares del país donde nos convocan. El modelo de Tierra del Fuego es, por lo menos hasta ahora, el único modelo presencial que se hizo desde la pandemia. Y cuando se vio y lo publicamos en las redes sociales, ya nos contactaron de Mendoza para ver si podíamos ir haciéndolo ahí. Se replica solo. No necesitamos hacer nada. Totalmente. Entonces, es una actividad que vale per se. No importa las edades, no importa el sector social, no importa el nivel educativo, ahí somos todos iguales, ¿no? En Naciones Unidas, con toda la crítica que le podemos hacer, yo soy una de las críticas de Naciones Unidas, más allá de ser presidente de Anuar, porque no me impide pensar, digamos. Por supuesto. Es el único lugar donde todos los estados tienen la igualdad soberana de los miembros. Es decir, es el único lugar donde todos los estados son iguales. Todos tienen derecho a votar y todos tienen los mismos derechos de participación y de presentar sus problemas y sus posturas. Con todos los defectos que tiene, es un organismo internacional que tiende hacia la igualdad. La réplica en un modelo de Naciones Unidas busca lo mismo. Y abrir vocaciones. Y mostrar más allá de lo que la educación formal nos muestra. Y en eso estamos, en realidad. Sin lugar a dudas. Yo les agradezco muchísimo este ratito que se hicieron para venir, para contarnos un poco, porque no quería que quedara en la experiencia familiar, sino que también quería que todos conozcan y todas conozcan esto, esta posibilidad maravillosa, y que el año que viene explote. Esperemos. Tenemos grandes planes. Por eso, hay muchos planes y bueno, son bienvenidas. Por supuesto, cuando quieran divulgarlo, algo que necesiten, acá por supuesto hay un canal público abierto para que ustedes puedan contar con nosotros. Y gracias, de verdad, por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Quisiera tomarme unos minutos nada más para agradecer a la gente de Ushuaia y Río Grande. A nosotros nos tocó estar con Natalia, que también nos acompaña hoy. En Río Grande los tres días y la cordialidad es igual a la de siempre, es decir, siempre con los brazos abiertos te llevan, te muestran lugares, conociste tal cosa, ¿qué cenaste? ¿Qué quieres cenar? ¿Dónde te gustaría ir? La verdad nos sentimos como en casa, así que súper agradecida Pamela puntualmente, pero todo su equipo que estuvo trabajando allá, que no eran los mismos obviamente que estaban acá, ellos nos daban una mano a nosotros, la gente de Juventudes también que estuvo presente. Sí. Así que hicieron un trabajo fantástico para que todo saliera. Nosotros vinimos, hicimos nuestra parte, la parte pedagógica, y salió porque fue un trabajo en equipo con gente que no conocíamos, que fuimos conociendo en el proceso, pero que tuvieron la mejor onda para que se diera de la mejor manera. Así que muchas gracias a Tierra del Fuego. En realidad. Totalmente. Es el gobierno y la sociedad civil trabajando en conjunto. Así que más no podemos decir. La cordialidad ha sido, y la de todos, ¿no? La de todos. Me alegro muchísimas infinitamente. Gracias. Silvia, gracias. Y que, bueno, será hasta el próximo año o algo, algo más que pueda surgir antes. Ojalá que muchas gracias por haber venido, de verdad. Muy bien. Nosotros, si no me equivoco, nos vamos al móvil. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, acá disfrutando tanto tiempo, de este lunes. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien, disfrutando del lunes, un lunes muy lindo. Hermoso lunes, la verdad, nos ha recibido un fin de semana precioso y bueno, el lunes parejo también y aparentemente tenemos para algunos días más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en Ushuaia, como decimos siempre. Por supuesto. Siempre. Nosotros estamos por acá, por la zona de Bouchard, hemos venido hasta la casa, hemos venido a molestar a Fernanda. Ella es fotógrafa, ella se dedica a andar por la vida sacando fotos. Y bueno, vamos a saludar. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, Fernanda tiene una particularidad, una manera que por ahí yo particularmente no la había visto nunca, de ver la fotografía y vamos a intentar explicar un poco cuál es esta técnica que ella realiza. Nosotros tenemos imágenes que ustedes por ahí van a empezar a ver, pero bueno, ella me va a empezar a explicar un poco de qué se trata esta nueva técnica, esta técnica que vos estás haciendo con los paisajes, y gracias por ahí a la pandemia.
Bueno, en primer lugar, es una técnica del siglo pasado, desde los años 20, que viene de una prueba de error en un laboratorio fotográfico, que un haz de luz ha ingresado a ese cuarto oscuro y generó una modificación de proceso en el revelador. Entonces esa imagen que empujaba a procesarse de manera positiva se invierte y queda negativa. Eso Man Ray, que fue el artista propulsor del método, lo llama solarización. Yo lo que hago en esta serie que presento en el Centro Cultural de la Cooperación es un método similar de negativizar lo positivo, pero a través de la modificación de vectores en el formato digital de lo que es el RGB. ¿Qué es lo que te trajo? Porque contábamos, por ahí hablamos fuera de cámara, que vos en el lugar donde vivías siempre tenías un árbol. Contame la historia esa que contaste y llegaste a un lugar donde que vos esperabas llegar. Bueno, no tenía árboles porque vivía en un edificio. A lo sumo tenía mi madre una... Pero vos veías uno. Claro, bueno, el imaginario que creo que nos pasó a casi todos los artistas en pandemia fue algo que se agudizó de alguna manera. Esto de no solo imaginar y crear su propia obra, sino de ese afuera que estaba pasando, en la imposibilidad de salir y de transitar, y sobre todo en la incertidumbre de qué va a pasar después de que todo esto esté empezando a solucionarse. Entonces, esta serie de que hago a través de esta operación técnica, puede seleccionar escenas que tenían que ver con la presencia de un árbol. Ese árbol me conectaba con justamente esos árboles que veía en la estación donde vivía, en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy oriunda de ahí. Al imaginarme en el 2001, una Argentina en un contexto devastado, con el neoliberalismo arrasando a flor de piel, yo con muchos deseos de emigrar de esa jungla, y me imaginaba cuando estaba en la estación del tren, en la estación de Coghlan, para irme a trabajar, me imaginaba a través de esos árboles los bosques patagónicos, que era donde yo quería mirar. Entonces creo que el elemento del árbol en esta serie es como ese homenaje a esa niña que fui cuando intentaba imaginarse un cambio en el momento en el que estaba pasando, justo al se relacionaba con el momento de la pandemia, ¿no? Creo que todos de alguna manera hemos vivido incertidumbres, sobre todo en este país, y la pandemia que trae esa cuestión incierta nos conectaba con cada episodio. Esto también te lleva por ahí a contactarte con gente que trabaja en esto, y en este caso con un curador. Lo que pasó es que el curador, que es un crítico de arte del Centro Cultural de la Cooperación, que es este edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires, ya había curado un trabajo mío, ya tenía contacto conmigo, me sigue en las redes, nos seguimos, tenemos hasta afinidades ideológicas. Y al ver el trabajo, porque sinceramente era un trabajo muy nocturno, yo regresaba de hacer estas fotos en el verano cuando iba con mi pareja a poder salir, que fue el verano pasado, que pudimos empezar a transitar un poco por la ciudad. Y a la noche editaba y trabajaba en la computadora y la subía a las redes. Y ahí Alberto Giudizzi, que es este crítico de arte que te cuento, le entusiasma mi serie y empiezo a entrar en relación con él. Y a la par de Jorge May, que es un amigo que está transitando su último año en carrera de filosofía y letras, su especialidad va a estar siendo la historia del arte. Entonces, al conocer sobre la disciplina y al conocerme a mí y estar de alguna manera compartiendo el insomnio, estuvimos dialogando sobre el tema, y él me acompaña con un ensayo muy, muy bonito, haciendo una hermosa analogía de la presencia del rayo como energía creadora, ¿no?, de los impulsos y de hasta del propio efecto lumínico que tienen tan fuerte las fotos que presentan. Y este trabajo que nosotros seguramente estamos viendo en pantalla, no llega solamente a esta galería en Buenos Aires, esto trasciende. En realidad lo que trasciende es el hacer fotográfico que venimos construyendo hace tiempo.
Y esta mecánica, ¿no es cierto?, de molestar el paisaje y, o de hacer que el paisaje fotográfico deje de ser un mero registro de la realidad, sino para que sea un espacio o un sistema sin código, nace adentro de otra serie que también estuve haciendo operaciones similares, pero con analógicas y con filtros, no tanto en una cuestión de laboratorio digital, que es una serie negra, que en su momento se llamó así, que también fue seleccionada para participar de los años de donde la Embajada Argentina se encuentra en Ucrania. Acompaño a 8 artistas más de renombre a nivel nacional, y ya es una muestra presencial con estas, son 6 piezas que se enviaron, y ahí ya es con la curaduría de María Teresa Constantini. ¿Esto cuándo va a ser? Tengo entendido que es una muestra presencial, no viajan las artistas ni la curadora, es solo está la embajada ahí en representación nuestra, a fin de noviembre. ¿Y habrá alguna, tenés pensado, hay alguna posibilidad de que esta misma obra se pueda llevar adelante para que la gente la pueda ver acá en la ciudad? Yo creo que los artistas estamos a la espera de que las decisiones públicas, culturales, decidan trabajar de manera concreta, sólida y para lo que es la comunidad de artistas. Esto no está sucediendo, no tenemos espacio de exposición, no hay escenas que alberguen a artistas de mediana o de gran trayectoria. Entonces, las posibilidades del lado nuestro siempre están, porque la obra es lo único que nos queda. Pero si no hay espacios, no, la virtualidad va a seguir siendo el canal, y si no, el afuera. Nosotros hace tiempo que hacemos escenas, hacemos acciones acá, pero ya apostamos a una movida un poco más afuera, porque no se están perdiendo, bueno, se perdieron, no hay espacios de exposición. ¿Y a alguna persona que está viendo por ahí le interesa eso? ¿Qué le dirías vos? ¿Cómo meterse en este mundo de la fotografía, de particularmente de esta fotografía? Bueno, yo soy formadora de fotógrafos aquí. Yo doy clases en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia. También estoy en una escuelita pequeña coordinada por el director del Museo del Presidio. Pueden sumarse a mis talleres. Los talleres en la municipalidad son gratuitos, hay talleres iniciales, intermedios y avanzados que ofrezco hace ya 18 años. Y después, bueno, estudiar. Para mí no hay nada mejor que el estudio en las técnicas que uno quiere aprender. ¿Algunas redes sociales, algo donde te puedan ubicar? Bueno, con mi nombre, estoy en Instagram, bajo el nombre de Fernanda Rivera Luque. Me estoy yendo del Facebook, así que me despido acá públicamente también. Me parece que ya es un espacio de una energía molesta, lo uso solo para trabajar, o sea que por Instagram, y después está, por supuesto, en la página del Centro Cultural de la Cooperación, está la propuesta de Tomar Cuerpo, que es esta serie, y donde se ingresa un link, que es un drive, porque el área de visuales, que también tuvo que reprogramarse, generó un espacio de ideas visuales que es como una grilla, como un blog, ¿no? Tiene ese formato, que también está en el Facebook y está en su propia página y en Instagram. Entonces, la posibilidad de acceso hasta la misma descarga de las fotos no están en muy alta resolución, pero se pueden descargar y tener guardadas en la computadora. Está el texto también de Jorge. Justamente lo encuentran ahí, ¿no? En el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, Fernanda, la verdad que muy interesante, la verdad, hermosas las fotos, el trabajo que hacen, y bueno, seguramente más adelante con algún otro trabajo que hagas, cuando necesites, sabes que, bueno, no tenés más que llamar. Como siempre, los trabajadores de nuestra querida comunicación FODINA estamos en lazo. Si no fuera por la cercanía con ustedes, sería casi imposible salir en los medios. No somos los actores que hoy en día se muestran en la ciudad. Gracias, Fer. A ustedes.
Ahí estaba, Miriam, la palabra de Fernanda. La verdad que la técnica, uno que para mí que no la conocía, y vos que por ahí tuviste la posibilidad de ver las imágenes ahora, es algo nuevo para mí, pero la verdad que es precioso el trabajo que hacen. No, yo la conocía y conozco mucho más porque Fernanda es una maestra única que deja huella en quienes trabajan, en quienes aprenden con ella. Todavía tengo una cámara estenopeica en mi casa, que ya no sé dónde guardarla. Y cuando digo, ay, esta cajita, me gritan, nada se te ocurra tocar la cámara. Bueno, así que nada más que agradecerte, Fer, por tu arte, tu trabajo. Nos seguimos, nos hablamos seguido por las redes sociales. Y conozcan la obra de Fernanda Rivera Luca porque es exquisita. Creo que si hay que ponerle una palabra, es exquisita. Sin lugar a dudas. Así que un placer siempre. Me mudo a seguirte en Instagram entonces ahora. Bueno, Diego, usa tu cámara. Lo bueno de los estenopeicos es que no se oxida, no pierde batería. Y lo lindo que tenés... Hay que sacarle solamente el corcho. Exactamente, y lo lindo que tenés es eso, que siempre usás técnicas, no te quedas en la fácil del celular para nada, al contrario, ni la cámara Nikon o Canon con sus megas lentes y todo, vas a lo que dio inicio a la fotografía, al inicio mismo, a esa magia del cuarto oscuro, a revelar, así que nunca pierdas eso, Fer, es tu esencia, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, Clau, hermosa nota. Dale, nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, a seguir la hora, de Fernanda Rivera Luque, de verdad, hermosa. Hermosa, Mauricio no te veía la mano. Mauricio estaba a las señas y yo no lo veía. Pero hermosa, insisto, es una gran, gran artista, Fueguina. Vamos a hablar ahora, para irnos a la pausa, de este tema que conocemos. Juan Ignacio, lo conocemos todos. A ver, no, sí. Lo más lindo es que miren esto, es de la época, bueno, no conocía el cómic, bueno, esta era uno de mis cómics favoritos, el tema lo tenés que conocer. Vamos, lo conoce Juan Ignacio. El 25 de octubre de 1969, Sugar Sugar de los Archies. Fue número uno en el chart de Inglaterra. Estuvo ahí 8 semanas. Fue número uno en Estados Unidos. Vendió más de 6 millones de copias. Y una banda de rock de un cómic, chicos. Basado justamente en Archie, que era el protagonista de esta banda de amigos. Muy sesentosa de Estados Unidos. Muy divertida. Así que, bueno, ahí nos vamos con la música de Archies. El Sugar Sugar, que por suerte nuestro millennial alguna vez lo escuchó. Pero yo quería ver lo que pasaba, porque de repente veo el San Christopher divino, sol, sin una gota de nieve. Dije, ay, chicos, ¿qué día es? ¿Qué mes? ¿Qué pasó en el medio entre que yo llegué nevaba a lo loco y esto que parece una primavera cero? Bueno, nada, así estamos. Bienvenida primavera a Tierra del Fuego. Vamos a hablar de este tema que está dentro de...
este bloque de Construyéndonos y que tiene que ver con todo lo que sucedió con Wanda, con la China, con Icardi, pero no entre ellos, sino lo que pasó alrededor. Vamos a deconstruirnos, deconstruyéndonos. Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te escucho. Está muteada. Ahí estamos. Muteada. Ahora sí. Ahí estamos. Che, Noé, ¿qué? A ver, cuando empezamos a con producción y todos me explicaban, digo, pensamos exactamente igual. ¿Qué lío se armó por fuera? Porque en sí, mi opinión personal, lo que pase con la vida de Wanda, de la China, de Icardi, cada uno es libre de hacer lo que quiera. La Wanda en el medio te vende los productos de maquillaje, es una marketinera pero maravillosa. Ahora, alrededor fue el horror mismo, desde todo punto de vista. Totalmente. De todo punto de vista. Fue cadena nacional, el WandaGate, como se lo llama, y cómo se trató el tema. Me pareció que nos fuimos de mambo, mal. Sí, Miriam, totalmente. En realidad, creo que hablaba hace un ratito con Jessy, que le decía que iba a hablar de este tema, y lo que decíamos nosotras es, después nos dicen que cuando hablamos de patriarcado nos quedamos en la antigüedad porque eso ya no existe. Y el patriarcado acá es, nos muestra, se materializa en esta forma en la que se toma esta cuestión, esta noticia, donde se destroza a una mujer como roba maridos, como quien destroza familias ajenas y demás, y a otra en un lugar de despechada, de casi madre, ¿no? Este muchacho pasa a ser como un hijo más de esta chica, donde se le quita responsabilidad, donde es una otra que lo seduce, que lo engaña, claro. que lo obliga, claro, digo, y qué lejos nos quedamos, ¿no? Yo escuchaba esto del roba maridos o de estos lugares de las mujeres, o poner en estos lugares a las mujeres de cuando yo era chica y tal vez escuchaba a mis abuelas hablando de esta manera. Pero acá es como que de golpe las mujeres mismas, la sociedad misma, las chicas mismas, ponen en un lugar, qué sé yo, en este programa, en el programa de... Ay, yo en el momento en que... De este señor Ángel. Supuestamente. Tremendo. Mostraron, entre ellas estaban viendo fotos de... ¿Qué bajeza? Terrible. ¿Qué bajeza? Terrible. Si eran fotos íntimas, estás violando 18.000 de reglas y leyes, pero se mostraban y se reían. Me pareció tan violento, tan violento. Es que totalmente, porque las fotos que se envíen en el marco de la privacidad van a ser un problema de las personas que la mandan y la persona que las reciba. Absolutamente. Digo, pero que en la tele... de aire, haya una persona diciendo, amenazando con las voy a publicar, ¿de qué estamos hablando? Digo, y es, bueno, las distintas personas que fueron saliendo son personas que a pesar de ser mujeres, vienen reproduciendo el patriarcado y generando violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales hace rato, ¿no? Sí. No llama la atención, pero a la vez... es necesario parar la pelota y decir, no, escúchenme, esto no es así, no puede estar una persona en los medios de comunicación diciéndole a otra, bueno, yo ya que vos no decís la verdad o que te quedás callada, voy a publicar estas fotos, porque insisto, tal cual. Yo creo que se detuvo. Creo que se detuvo porque hubo varias agrupaciones y organizaciones que saltaron a decir que ya se le había denunciado por la sola amenaza, ¿no? Digo, acá estamos hablando de vínculos de la vida privada, de las personas, que está bien, son personas públicas todas, entonces entendemos que el ser públicas hace que determinadas cuestiones de la vida privada se mediaticen y de golpe estemos todas las personas mientras nos tomamos un mate con una amiga diciendo, che, viste lo de Wanda, viste lo de la China Suárez. Porque, a ver, todos pero ahora hemos el tratamiento hablado. Es lo terrible. Exactamente, todas hemos hablado, hemos visto, bueno, seguimos como el paso a paso de la publicación.
Ahora, ya de ahí, pasar a ser Team Wanda, Team China, y de agredirnos entre nosotras, y de meternos en la vida privada de nosotras y cuestionando a dos mujeres, me parece terrible porque, la verdad, de Icardi no se dijo nada. Simplemente no, se le cuestiona cómo se viste o si sos un pollerudo. Pero la realidad es que acá hay un hombre que está involucrado y del cual no se habla. Y es el mismo hombre que enamoró a la mujer que tiene hoy, que era la mujer del mejor amigo. Ahí va, pero fíjate el tratamiento de la sociedad. Ni siquiera te voy a decir el de los medios, pero el de los medios va de la mano de la sociedad, ¿no? Pero fijémonos el tratamiento en relación a esa relación de pareja que comienza supuestamente cuando Wanda todavía estaba en pareja con el amigo de Icardi. Exactamente. ¿Qué es lo que no se le perdona a Icardi? ¿Que haya destrozado una familia? ¿Que sea un roba mujeres, como en este caso la China Suárez? No, claro. Lo que no se le perdona es que haya roto el código de con el amigo, entre machos. Tal cual. Totalmente, totalmente. Es el código entre machos el que molesta que se rompa. Y de hecho esa cosa de lo dejamos a Icardi afuera de los listados de selección por lo que le hizo a este otro varón, jugador de fútbol. Es patriarcado puro lo que se plantea. Digo, y acá, si ponemos en paralelo la figura de Icardi en esta relación de pareja entre Wanda y Maxi López y a la China Suárez entre Wanda y Icardi, la China es la mala, es la zorra, roba marido. Se han dicho cosas peores también, se han dicho de todo, ¿no? Es la que hace todo mal y es la mala de la película. Y para la sociedad completa. Y para Icardi quedó como... incluso como un y pobre, porque en realidad está bien, él engañó al amigo, pero ella, qué turra ella, ¿no? Claro, cayó en las garras terribles, claro. Y seductoras, hipnóticas de la China. Sin quererlo y negándose a todo. Es que es así, él queda como un pobre tipo que primero cayó en las garras de Wanda. Sí. Y que por eso él termina rompiendo los códigos con su amigo, y ahora cae en las garras de esta chica, la China Suárez, siendo infiel a su mujer, que bueno, si fue infiel o no, la verdad que claro, no sé que no me terminó de quedar claro encima qué pasó eso, de todo. Entrecomillemos todo, porque después de ahí queda otro lado, que es discutir hasta, pero eso ya tendría que ser con otro, con un sociólogo y con un psicólogo, discutir si con un mensaje uno es infiel o no. Bueno, hay un montón de aristas. A mí lo que me preocupa es el odio y la virulencia de redes como Twitter, porque en los Instagrams privados, a ver, hasta la China se permite hasta contestar algunas cosas. Mesa con eso, pero contesta muy bien, es muy graciosa. Pero en Twitter, sobre todas las cosas, la virulencia entre mujeres era impresionante. Impresionante. Uh-huh. Yo te juro que no daba crédito. Digo, no permitamos que esto nos destruya. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que unirnos más y darnos cuenta de que busquemos el medio, no separemos si sos de un lado o del otro, sino démonos cuenta de lo que está sucediendo, que nos sirva. Totalmente. Totalmente, porque digo, creo que no hay que utilizar el análisis feminista para un team o para el otro, claro. ¿No? Para decir, bueno, estoy de un lado o estoy del otro, sino más bien para poder analizar cómo nos destrozamos entre las mujeres mismas, cómo aquellos varones responsables de esto están desde afuera mirándonos. Y esto, mira, lamentablemente se traduce en muchísimas veces que tuve que trabajar con adolescentes cuando había situaciones de conflicto y estaba un pibe metido en el medio, situaciones de conflicto entre pibas, entre jóvenes. Esto lamentablemente se ve entre personas adultas cuando hay una infidelidad, digamos, siempre es más fácil pensar en la otra, en la que me robó el marido, en la que, cuando yo digo siempre lo mismo, esa persona, ¿quién es? ¿La conoces? ¿Te paga el alquiler? ¿Le debes algo?
No. Totalmente, y aparte acá nadie roba nada, la chicos, persona ¿no? con la cual... Claro. No son objetos. Y aparte la otra... persona con la cual vos tenías un compromiso, digo, esa es la persona a la cual hay que tal reclamarle cual. En todo caso, sí, tu vínculo sí. de pareja era monogamia, qué sé yo, digo, y si cabe el reclamo, porque también ahí podemos entrar a hablar de lo que es el amor, de bueno, nos vamos, pero nos iríamos mucho de tema. Ahora, otra de las cosas que no, de verdad, y fue el momento, el quiebre mío, yo venía viendo cómo seguían y si alguien publicaba algo, pero por el hecho de verlo, ahora, en el momento en que el Banco Santander empezó y otros tipos de empresas empezaron a utilizar este tema haciendo en su propio beneficio, ¡ah, lo mal que me cayó! Lo mal totalmente, que me cayó. Porque pues mi clique ese, ahí tenemos publicistas, claro, publicistas que se agarran de destrozar a una persona, de que esto está... A ver, convengamos que fue un tema que... sacó a todos los otros temas, estamos hablando de política, elecciones, corrió. Lo corrió. Arrasó, ¿no? Fue una semana del WandaGate que tuvimos nada, todos pendientes a ver qué pasaba, minuto a minuto. Totalmente, arrasó, pero digo, que ¿por qué estos medios, estos publicistas de determinados productos no salieron a decir algo de Icardi? Y no, porque nos agarramos de dónde va lo que vende, a quién se estaba destrozando, quién era la que generaba que una familia se destruya, la China Suárez. Entonces todo era de acá la China, todo era el chiste de la China. A mí me parece que es necesario... Claro, eso se utilizó un montón, digo, y es necesario que paremos a pensar. Bueno, a ver, la China Suárez es una, digo, ¿quiénes somos para tirar la primera piedra? Totalmente. Digo, ¿no? Nunca nadie estuvo con una persona casada. Bueno, entonces digo, desde ese lugar no tiene sentido el análisis. Totalmente, no tiene sentido el análisis, pero ahora... sí podamos pensar en qué lugar quedamos las mujeres, cómo quedan los tipos parados. Exactamente. En esto mismo, ¿no? Que aparece ahora en la pantalla, que Icardi dejó de seguir a todo el mundo y solo la seguía a Wanda. ¿Qué escuchábamos? ¡Ay, qué pollerudo! Tal cual, ay, ahora la dejó de seguir también. Y ahora... El Instagram más aburrido, claro, de Icardi, pero digo... y ya nadie no ve nada. Pero me claro. refiero, hay hijos de ambos lados, la verdad es un tema que se fue demasiado de las manos, insisto en que en el medio, porque aparte, yo lo que a veces cuando yo digo hay que ver la letra fina también, en el medio Wanda promocionando sus productos de belleza, o sea, fue como una bomba hermosa de publicidad para ella. Entonces, yo creo que hasta ella misma ya se desmadró. Así que vamos a seguir hablando de esto, porque hay un montón de cosas para hablar de esto todavía. Y de empezar a entender que no todo es como nos muestran los medios, de que también siempre por detrás pasan otras cosas. Y empecemos a mirar que no hay team, no hay robamarido, no hay... Dejemos esos teams de lado. Sí. Y pensemos en que hay personas y que hay mujeres... Y atracciones y cosas que pasan y que, bueno, tratemos de analizarlas de otro lado, sin lugar a dudas. Tal cual, Miriam, hacer un llamado a la sororidad, a la no violencia, a la no discriminación. Esto que se vio en los medios fue violencia hacia las mujeres, sin lugar a dudas. Más allá de lo que haya hecho cada mujer, lo que hubo fue violencia hacia las mujeres, sin lugar a dudas. No solamente hacia esta mujer específicamente, sino hacia todas las mujeres. Sí. Llamemos a la reflexión, que no nos insultemos entre nosotras, que no nos busquemos culpables entre nosotras cuando los culpables son los varones que son parejas nuestras, y seguiremos seguramente hablando de estas cuestiones porque es muy interesante, me parece a mí, no quedarnos con lo que nos dicen solamente en la tele o en las redes, sino poder pensar un poquitito más allá de eso. Totalmente, aprender a respetar y no meterse con la vida del otro, otra y otra, sobre todas las cosas. Sin gracias, Noé, un abrazo, un beso enorme, gracias. Muy bien. Y nos ahora vemos. Cambiamos, de chao, no hay un besito, cambiamos totalmente de tema, porque esto es así, esta es la magia de este programa maravilloso, porque ahora vamos a crear fueguino. Y me encantó porque a Nieves la conocí a través del cielo,
de Caro, que me dice, mira, te paso algunas emprendedoras que me encantan y acá la tengo Nieves. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos? Bien, fascinada mirando tu producción de cuadernos y lo que destaco es que son cosidos a mano. A ver, el trabajo hermoso sí. de esto tan artesanal es único e irrepetible. Sí, sí, es todo hecho a mano. Empiezo plegando las hojas, armo las tapas, los coso. Es todo hecho a mano. No hago, hay algunas tapas que también las hago. No creo que no traje ninguna, pero a veces también piden cosas particulares y también armamos como el diseño. Así que es todo hecho a mano. Todo artesanal. Yo quiero saber por qué Savonarola. 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 Es raro y es complejo. Sí. Es raro y es complejo. Savonarola sí. Encuadernación. Es totalmente aleatorio, es un nombre de un... Es un clérigo italiano. Ay, de un libro, de una novela de los Borgia que me gustó. Y me quedó... Un montón de gente me dijo, como es difícil encontrar. No, pero es divino. Pero bueno, me gustó el nombre y quedó... No tiene ninguna otra explicación que me gustó cómo suena el nombre en realidad. Y ahí quedó. Lo pensé en cambiar un par de veces, pero me después encanta. Dije no. No, ya, no, total. Ya es así. Nieves, ¿cómo empezaste con esta idea, esta técnica? Siempre me gustaron los cuadernos, los papeles. Tengo millones de papeles y cuadernos en mi casa guardados, muchos sin usar, que voy comprando, que le pido a la gente que viaja por el mundo que me traiga para ver que son distintos, que tienen distintas cosas. Y en 2015 encontré una chica acá que hacía un curso para encuadernar. Con esta técnica que es de costura expuesta, que se ven los colores. Voy a agarrar uno, Juanchi, para que no te asustes. Espérate. Ay, espera, porque Mauri los acomodó también. No, este y, no es, claro. Este, ok. Y hice el curso y me encantó. Y empecé a comprar todas las cosas que necesitaba para hacerlos. ¿Ven? Y esto es lo que realmente está tapado. Claro. Pero en este caso está la vista. Y estos hay, si no me equivoco, por lo que estuve viendo, hay un montón de formas sí. distintas de coserlo. Sí, sí, le voy dando distintas formas, sí, porque me gusta como el juego con eso, igual que ponerle otro color de hilo, por ahí la misma tapa con la misma tela, pero tiene ahí otro hilo. Mirá, son claro, que da otro efecto que me gusta. Y después, un tiempo más tarde, hice otro curso, que es el de lomo cerrado, que es el de costura francesa. Y después empecé como a ver en internet y a encontrar en grupos como otras cosas para hacer cosas distintas y así fui. Empecé haciendo cosas para la familia. Mi mamá y mi hermana son mis principales compradoras. Y bueno, mi hija que no me los compra, pero es quien más. Sí, sí, es quien más tiene. Y después así me fueron empezando a pedir, bueno, una agenda. Empecé haciendo agendas, las primeras fueron las 2016. Y ahora hago bastante, hago mucho. He ido a ferias. Cuando se hacían más, ahora están empezando a ver de vuelta un poco. Y así, mucho por las redes, es como que el que te regaló, por ahí regala para Navidad, en Navidad vendo mucho, entonces por ahí hacen regalos y esa persona que recibió después me pide, claro. Y así es como una gran cadena esto del emprendimiento. Porque aparte es son distintos tamaños y también veo las telas. Es un trabajo forrar y forrar cada cuaderno con una tela distinta. Sí, 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 lleva todo un trabajo. Aparte, yo me tomo el trabajo de elegir la tela, con qué color de hilo, con qué color de elástico, para que combine y queda lindo. Elegir las telas también, conseguir telas lindas y que no use todo el mundo. Algunas compro acá, otras compro en Buenos Aires. Después también algunas hago con papel, que esos los compro en Buenos Aires. Y después los interiores, se puede elegir si quieres un cuaderno liso, un cuaderno rayado. Ahora, bueno, las agendas 2022, que es estoy próximo a lanzar la semana que viene ya la salida de las agendas, que esas las están esperando. Ya me empezaron a preguntar, pero bueno, estoy con otras cosas, entonces lo estiré un poquito. Pero sí, también hago cuadernos de viaje. Hay unos que es para recibir a los bebés, que sí. Es como el que te dan en la clínica para poner los datos, pero mucho más amplio, que es así como un cuadernito, está bueno para hacer de regalo. Si van pidiendo cosas. Qué lindo. Y hay cosas que voy adaptando, libros de firmas para cumpleaños de 15, así más grandes. Sí. Cosas, cuadernos con hojas más gruesas para la gente que dibuja o hace acuarelas. Ahora me preguntaron si hago diarios íntimos. Entonces estoy viendo cómo le doy la vuelta de la parte del candado. Sí. Van saliendo cosas, hay gente que quiere cosas y bueno, van pidiendo y de acuerdo a lo que puedo hacer, voy haciendo.
Me encanta, la verdad es que me... A ver, lo que yo decía, a todos y todas creo que nos ha fascinado eso del cuaderno limpio, el primer cuaderno en el colegio, sí. Poder empezar a usarlo y tener cuadernos, nunca está de más. A los que nos gusta escribir o en casa siempre tener un cuaderno me parece algo muy hermoso y más... Estos cuadernos. Yo sí, aparte están buenos como una opción de regalo. Es impresionante la gente que me pide para hacer regalos o que compra 4 o 5 y me dice para tener siempre para un regalo por las dudas. Y, claro. Sí, es un lindo aparte regalo. Tenés distintos tamaños, tapa flanda, tapa dura, con la costura a la vista, sí. El planner, todo. Sí, la verdad, sí. Una alegría. Tenía muchas ganas de conocerte, de que vinieras, que mostraras esto porque es artístico, de verdad. Es mucha paciencia, mucho tiempo. Y es lindo mostrarlo porque tratamos de darle un espacio a todos los emprendedores. Así que gracias. No, gracias y a vos. Es un placer. Te pido que te quedes conmigo un ratito nada Dale. Más. Ya saben, Savonarola. ¿Está bien Savonarola? Savonarola. Fui yo la que lo escribí mal, me hago cargo. Savonarola, encuadernación. Ahí está. Ahora está, gracias. Muchísimas gracias para que empiecen a seguirla y puedan pedirle todos los cuadernos para empezar a escribir sin parar, porque hay muchas cosas siempre para escribir. ¿Cómo habrá escrito en algún momento la que voy a... Ay, me parecía así fue arrancar la semana. ¿Cómo habrá escrito alguna vez Katy Perry? Porque ¿dónde va a escribir sus canciones? Hoy está de cumpleaños Katy Perry, así que lo celebramos con ella, con este tema espectacular. ¿Qué podemos decir que no se sepa? Es una mujer éxito, nació en 1984 y nos vamos a la pausa con este tema, deseándole a Katy un feliz cumpleaños. Literally the best party of all time. It was absolutely incredible. And I don't care what anyone says about you. You're actually really cool. Best party ever! Woo! Yasmán, pero allá arriba estoy hoy, amigos, conocidos, gracias por estar acá con nosotros. Van a seguir tocando, olvídense, se quedan hasta final del programa, pero ahora nos vamos a vestirnos bien para sentirnos bien y viceversa, porque nunca me acuerdo en qué orden vamos. Muy bien, y aquí estamos, ¿cómo va? Con frío, Cris. Hoy volver a sacar todos los suéteres otra vez, todas las botas de nuevo. Yo no había guardado nada. Procrastinadora, serial, decidí no sacar la ropa de invierno y no que sacar los clavos del auto. Entonces, al no sacar nada, no tuve problema. ¿Necesita que le pase el mic? ¿Estás con la 1? Sí, estamos con la 1. Ya te escuchó todo el mundo, Mauricio, igual. Estamos. Muy bien, hacemos el cambio. Ahora a ver, hola. Ay, te escucho. Ahí estamos, divino. Ahora nos escuchamos perfecto. Bueno.
Ya te digo, tenía todo a mano y sí, así que saqué suéter. Bueno, perfecto. Mujer prevenida vale por dos. Totalmente, procrastinadora. Sí. Sirve. No, porque está tremendo. Y aparte, está para difícil el tema que preparamos también, como dije, yo no voy. A ver, a una fiesta de 15, después un día, o sea, de 15, perdón, de egresado. Después sí, otra podría ser los abrigos de egresado para la fiesta. Los abrigos para la eso fiesta, va a estar que siempre son complicados, sí. Pero se vienen los egresados. Se vienen las fiestas de egresadas, sí. Ahí faltan nada, así que hay que salir a mirar con tiempo, es sí, lo que yo le sugiero a todas las chicas, sobre todo, y mirar primero lo que es el atuendo, que va a ser el vestido, o lo que deciden ponerse, puede ser también un mono, un trajecito. Ay, a mí me encanta, y para sí, mí ya esa fiesta muy tan pomposa, tanto vestido, y quería claro, pasarla bien, es tu fiesta egresada. Es que esa es la idea, sobre todo generalmente, yo que siempre tengo que vestir egresados y eso, hay un gran tema con la batalla campal que se arma entre el egresado y los padres porque tienen ideas distintas, pero sí, lo cierto es que nada, tienen que el egresado es el que la tiene que pasar bien, así que tenemos que totalmente enfocarnos en eso. Lo que pasa es que los chicos hay, para los varones egresados tenés trajes divinos, sí, que son cosas que es lo que está bueno es que ya lo compran y ya les queda. Claro. Algo bien moderno está bien. Pero las chicas necesitamos. También hay una opción, ¿eh? ¿Qué? Por ejemplo, el traje de dos piezas para las chicas, el vestido. Que viste que siempre se usa el top con una claro, falda. Sí. Que después lo pueden usar en otras ocasiones, o el top por separado y la falda también por otro lado. Eso está buenísimo. Es una opción para no gastar en un vestido para una sola vez. O sea, a mí lo que más me gusta es que las prendas se circulen y todo el tiempo totalmente se vuelvan a reutilizar. Pero aparte de eso, también está muy bueno, me parece, empezar a incorporar esto del mono, del pantalón, sí, del palazo. Yo, de hecho, puse uno por ahí hoy. Totalmente, porque sí, también está muy bueno. Sí, sí, el mono. La posibilidad de empezar a utilizar. Claro. A ese está muy bonito. Porque ya sabemos, y el corte princesa y todo, pero nada, hay chicas que quieren verse distintas, ser distintas y nada, tienen que tener la opción también de sentirse y manifestar lo que son ese día. Hay chicas sí, que son más plus, que también, nada, fijarse ahí nada más de tener cuidado, pueden estar divinas también, siempre y cuando también teniendo en cuenta lo que va a ser su silueta y las cosas que la favorezcan, igual que los colores. ¿Telas que estén mejor para usar que otras? Hay una variedad de géneros tan grande que nada, depende de si elegís volados, si elegís pegadas sí, al cuerpo. Generalmente la mayoría de las chicas a esa edad están como casi todas todavía, pero muy bien. A ese de le encanta. Mirá, bueno, ese es un eso te imagínatelo que lo puedo usar el top con un jean, o sea, lo puedo usar en otro momento, la falda con otra. Eso está buenísimo, sí, porque está bueno justamente después aprovechar, porque es como una inversión grande. Claro. Este me encanta, como para dar un toque. Eso es eso es una monoprenda. Claro. También tenemos que tener en cuenta que, sobre todo los chicos que son egresados, acá estamos hablando de chicos que egresan de un colegio secundario, un bachiller, sí, un comercial, pero nada, que también se van a querer divertir, van a querer bailar, entonces tener cuidado, o sea, capaz que con un vestido tal corto cual, como ese, exactamente, van a estar por eso como te decía, más, sí, pasarla bien. Pero está bueno. ¿Vos qué más o menos venís? ¿Los precios? ¿Los precios? Yo estoy como asustado con todo. Claro. Emma hoy decía llantas, yo tuve que cambiar la llanta hoy casi, cuando casi me pasaron los precios casi me desmayo. Mío. Sí, claro, sí, olvídate. Se me rompió ayer. Había que cambiarla. Sí, había que cambiarlo, que cambiarlo. Qué doloroso. Bueno, esa también, por ejemplo, es una buena. Claro, pero es como muy pomposo. A sí, menos que eso después te lo saques. Claro, pero es desmontable. Bailar toda la, claro, si no bailar toda la eternidad, toda sí, la noche, algo así, es medio como hisopo. No, por eso está bueno para el momento de la presentación. Viste que hay un momento de, sí, de presentación, tener una falda, claro, algo con vuelo, con volumen, y después eso sacarlo y quedarse cómodo. Bueno, de hecho, muchas de las chicas se ven con el tajo también abierto porque tienen que tener esa movilidad. Totalmente. El corte sirena queda muy lindo, es para solo algunos cuerpos, pero también para bailar por ahí toda la noche. Sí, y acá viene el tema, porque la criatura se nos vistió divinos. Sí. Ahora, ¿y las madres? ¿Y las madres? ¿Y las tías? ¿Y bueno, las hermanas? Es una ocasión que está buena para todos, porque
generalmente no sabemos qué ponernos porque vamos de invitados. Pero no podés opacar a la No podemos opacar, pero igual ellas están siempre en el centro de la de la escena porque son como cantidad. Sí, claro. Sí. Pero nada, sí, lo bueno es mantenerse en un look más como un poco más discreto que claro. El agasajado. Siempre es lo recomendable. Sí, por ejemplo, a la excepción de una gala, sí, sí se hace para las chicas en particular, porque para el hombre es más o menos lo mismo, pero las chicas lo que pueden incorporar acá es lo que decíamos el otro día, que no se podía. El blanco, el crudo, o sea, ahí sí ya pasa a ser válido ese color, okay, porque no hay una novia por ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, ese color bordado borrabino que veíamos recién, sí. Ese azul, me parecen que son colores que garpan, digamos. Claro, y son muy lindos. Viste que en ese tipo de fiestas se ven una multiplicidad, sí, de colores que es muy lindo. Tal cual, digo, como para ser del negro, ¿no? Claro, o sea, el negro es elegante y es algo que no falla, pero siempre también queremos ser como más creativos, ser distintos en ese... Es una ocasión especial y tenemos que tener en cuenta también que esa foto que nos sacamos va a perdurar y capaz que es la foto de mucho tiempo. Entonces, ¿a quién no le pasó que le agarraron el vestido, en el look? Olvidate, y después olvidate. Te querés, yo conozco una amiga que me dice, me quiero casar de nuevo porque la maté con, me maté con el vestido. Sí, porque termina roto en algún lado. No, por eso te digo. O sea. Entonces, tener en cuenta eso también, que va a quedar ahí grabado eso. Ese vestido tiene que ser como... Y algo que nos represente. También no vestirse de una de estas chicas que están en la foto, que son divinas todas, pero nada, buscar capaz que la referencia y armarlo... En base a tu propia personalidad. A tu personalidad. Me encantó. Eso es lo mejor porque es lo que te va a dar actitud y te va a dar soltura. Me encantó. Bueno, gracias, Cris. No, gracias a ustedes. Me encantó, un placer haber hablado de esto, seguir las chicas. Siguen los viajes de la fiesta. ¿No? No, hoy no, creo que vienen mañana, me parece. Así que, pero bueno, igual. Se los vamos a hacer ver para que estén atentas. Perfecto. Vamos a ir ahora, gracias, mi gracias. Amor. Vamos a ir ahora a otra efeméride. Si ustedes quieren musicalizar, vamos a hablar de Halloween. Así que hagan, eso ustedes son absolutamente libres. Cha, 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 cha. Porque vamos a hablar de justamente esta película de Halloween. Un día como hoy, en 1978, se estrenaba, dirigida por John Carpenter, protagonizada por Donald Pleasence y Jamie Lee Curtis, que debuta como actriz. Una película de terror independiente. Escuchen bien esto. Se hizo con un presupuesto de $300,000. Recaudó más de $70 millones en todo el mundo post-estreno. La convierte en una de las películas independientes más rentables de todos los tiempos porque después hubo remakes, secuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una de las películas favoritas de 1978. Ya viene Halloween y lo más importante es que está Baltasar, volví a mí. Está Balta en este universo interno. Llegó la era de Scorpio. Qué lindo las seasons, las Scorpio season. Estoy muy feliz. Ya vamos a hablar. Imagínate cómo estoy. Estoy terraza, 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 remil terraza. Porque empezó Scorpio. Vamos, vamos con la gente oscura. Y me viste y te va negro encima. La temporada que estabas esperando. Exactamente. Bueno, después de estas lunas que me dejó así como tan valiente. La luna llena fue hermosa igual, pero... Sí. Te digo que mira qué imagen hermosa eligió Bruno para poner la temporada de Scorpio, divina, ni que me conociera. Muy bien. ¿Qué nos trae esta temporada? Bueno, el hermoso Scorpio, a mí también me gusta mucho la temporada. No te queda otra, Baltasar. Tengo la luna ahí, así que... Ah, muy bien. Ah, me encantó. Así que a ver qué significa en castellano para la gente. En la temporada de Scorpio, que tiene mala fama de lo que sea de oscuro... Scorpio es un proceso, es una transformación. Siempre se entiende como que hay pequeñas crisis o cosas de nosotros que dejamos para después ser algo mejor más adelante. Bien. Es típico como se usan todas las analogías de los animales, de los reptiles que pierden la piel y mutan y cambian a otra. Sí. No dejan de ser el animal, pero tienen que ir por todo ese proceso. Claro. Scorpio es el proceso. Claro. Entonces, todo ese momento donde están todas las energías dando vueltas, que son como volcánicas, no es, como que es todo, es parte de ese cambio. Y Scorpio trabaja directo sobre esas energías. Pasamos de la temporada Libra, de todo lo que es las apariencias, los vínculos con los demás, de cómo hacer para quedar bien y conciliar frente al otro,
a que ahora nos acepten como somos. Y si no, te vas. Ok, qué época difícil. Encima, intensa, porque Scorpio es intensa. Claro. Y con toda la crisis encima, no puede ser a medio hacer. No, por supuesto. Me gustó eso. O te aceptás o te vas, me gustó. También esa cosa radical, ¿eh? No somos, no somos medias tintas. Es bastante blanco o negro. O sea, yo, no soy, yo en lo personal no soy mucho de los grises. Y. Son muy pocos los que conozco que tengan eso y tienen que tener muchas cosas que lo alivianen. Totalmente. Y de hecho muchos lo parecen y en realidad tampoco lo son. Absolutamente. Te quiero. Me encantó. Esto me gusta porque viene la transformación, abrazar nuestro lado oculto. Es una temporada así. Scorpio siempre está relacionado con la parte oculta, con la parte que está claro. Ahí, que no queremos ver el resto del año. Es todo ese debajo de la alfombra. Sí. Y bueno, ahora estamos trabajando ahí y lo tenés que tomar como viene. Obviamente que te pone de humores raros o que estás como a la espera de algo. Pero es que es parte del proceso, ¿no? Nunca podés avanzar hasta que no pasás esa parte. Claro, es como, ¿viste el altillo ese que está siempre a oscuras? Sí. Que nunca entras, tú prendes la luz, ¡buah! Lo que te encontraste. Y si eso lo trabajamos bien, no nos vamos a sorprender tanto, lo vamos a trabajar todo, y si lo estuviste pateando, obviamente que te va a venir como, uy, no te puedo creer esto, y reacciones medio raras de la gente. Bueno. Así es. Bueno, ¿qué más nos trae? Entonces lo que tiene es hay que tener cuidado con estas cosas, como por ejemplo, uno está como en humores raros o está como que no termina de calibrar o procesar cosas, de repente reacciona mucho por impulso. Y a veces saca cosas que no se decís, ¿por qué hiciste eso? Y es porque la vibración baja de Scorpio, que es la que a veces se lo conoce mal por eso, pero la vibración baja, es hacer mucho de eso. Tiene como sensaciones raras, dolores, claro. Entonces lo expresa, lo tira hacia afuera y ataca cosas que hasta son inconscientes, que no se ven. Y te dicen, ¿por qué? Y yo lo sentí, fue así. Y le cuesta, ¿entendés?, empezar a transmutar eso. El famoso punzón de la cola del veneno. Es la precisión ahí. También. Claro. Saber a dónde te duele a vos. A donde picás, picaste, ¿eh? Olvídate. Ahí te la clavo al ángulo, literal. Es exactamente así. Literal. Entonces, y también a veces lo que Scorpio es un signo de agua. Sí. O sea, de por sí un repasito corto, todos los signos se asocian a un elemento, ¿no? De los cuatro elementos. Y de los signos de agua, que son Cáncer, Scorpio y Piscis, tienen que ver todo con lo que es emocional, con todo lo que es justamente, el plano de las emociones, la sensibilidad. Entonces, sí, Scorpio siempre como que tiene esa fama de oscuro, es muy sensible. Y a veces justamente es esa la sensibilidad ante esas cosas de las que a veces no sabe cómo reaccionar si no lo trabaja bien. Bien, perfecto. Entonces, también lo que tienen es mucho el tema del aferrarse. Scorpio tiene mucho eso, como quiere los vínculos al todo o a nada, no se van a veces se pierden a medida que se aferran. O están demasiado obsesionados con eso y no pueden... No despegan, ¿viste? Como que están ahí todo el tiempo y si no están, están psicológicamente poniendo presión. Scorpio es muy psicológico también. Entonces, por eso lo que es la psicología o todo ese tipo de cosas van a... toman como otro tinte que antes por ahí no les dábamos bola, ahora es todo, eso no me gustó cómo me miró, cómo me lo dijo, ta, 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 ta. Esas sutilezas... Se acabaron. Están en la mesa. Están ahí todo el tiempo. Y la verdad, esta temporada... Viene muy heavy. No puedo decirlo de otra forma. Hay que ser así. ¿Tenemos alguna luna rara? No, la luna. Mira, yo no estaba en el programa en la temporada de Leo. Sí. Pero la temporada de Leo, alrededor de agosto, me dejó la cabeza así. Sí. No, fue, diría que espantosa, obviamente. Después uno entiende que el aprendizaje y demás, pero vivirlo es muy feo. Sí. Y ahora, es mucha ¿por qué tensión. Está relacionado con Scorpio? Porque tiene las mismas tensiones. Ah. Tenemos, esto es algo muy amplio, tenemos Urano y Saturno en dos signos, Urano en Tauro, Saturno en Acuario, que eso se mueve lento. Sí. Ahí para hablar hay un montón de cosas porque socialmente tiene un montón de implicancias, empezó desde el principio de 2021. Oh, es, la semana que viene me lo traes. No sé cuándo voy a poder hablar de la eso. La semana que viene, que viene hablamos, sí, porque por eso me gustó. Además vienen elecciones. Claro, y aparte entonces, Urano lo tengo. Tauro está en opuesto a Scorpio. Bueno, Tauro y Acuario
hacen tensión con los dos, con Leo y con Scorpio, en forma. Se va a explotar el porque son todos fijos y tercos, básicamente. Ah, qué lindo, qué entonces, linda evolución que veo. La semana que viene hablamos de eso. Sí. Dale, genial. Gracias, mi amor. Bienvenido a la etapa de Scorpio. Nos vamos a un Scorpio, también. Nos vamos un corte bien escorpiano, con muy buena música. Y seguimos con los chicos aquí que nos están tocando. Vinieron a poner este manto de amor escorpiano. ¡Qué lindo! No puedo hablar, tengo el celular en la mano, no me alcanza la mano. Felicitaciones, me encantó. ¿Tiene micrófono para hablar? Sí, lo tenés a mano. ¿Cómo andas, Jera? Bienvenido. Hola, Miriam. Muchas gracias y un gusto verte otra vez. Ahora. Igualmente, un placer más que estamos con amigos, con gente que conozco hace mucho tiempo, que además quiero mucho. Y me encanta que estén presentando este tercer álbum. ¡Qué lindo! Sí, sí. Isla Grande. Isla Grande, sí. Bueno, es un disco que ocurrió, bueno, en la pandemia más que nada, ¿no? En estos momentos que tuvimos para nosotros mismos. Creación, sí, y claro, bueno, sí. Me puse a componer, con Darío nos empezamos a juntar en esos momentos que por lo menos nos podíamos juntar hasta 10 personas. Bueno, dijimos, bueno, hagamos un trío por lo menos. Bueno, claro, empezamos a tocar, a ensayar, claro, claro. Así que bueno, nada, surgió esto, digo, hagamos un disco, bueno, grabemos y empezamos
a meter temas, a aprender de ideas, cada uno de ellos aportó lo suyo también. Y bueno, la verdad que nada, salió esto de hermoso, que lo estuvimos presentando este sábado, la verdad que nada, y estamos muy contentos. Qué lindo, me encanta, porque hace muchos años que están la música. Yo me reía porque nada, Darío lo conozco hace mucho tiempo, es burbuja prácticamente, sí. Porque es familia y siempre, de verdad, viste esas cosas de hablar tanto, pero en otros ámbitos, pero lo veo que semejante aparato, digo, ¿dónde estaba en tu casa que eso no lo vi? ¿Hace cuánto que estás tocando, Darío, ese instrumento? Unos cuantos años atrás, en mi ciudad de origen, Bahía Blanca. Y después cuando me vine acá, también me mudé con el contrabajo. Y ni bien llegué, que estaba subiendo el contrabajo a mi casa, cuando ahí pasaba, lo conozco, ¿en bajera? Serio? Y empezamos a tocar juntos en un boliche ya hace unos cuantos años atrás, y ahí nos conocimos. Y después cuando surgió este proyecto, Jera nos convocó a Esteban, a mí y a otros amigos más, y se fue armando la banda, así que... No, qué locura ir caminando por la calle, claro, y verte a alguien con un... Claro, claro. No es muy cómodo. Que no es muy cómodo para llevar. Sí. No sé, Esteban es más fácil, porque de repente la batería, ¿me entendés? Es más común, no puede verlo, pero... ¿Cuándo empezaste vos con...? Pues aparte no es una batería tradicional. No, es mucho más chica, es justamente para este estilo de música. Okay. En realidad es más grande, pero traigo lo esencial. Perfecto, perfecto. ¿Y vos cuándo empezaste con la música? Yo empecé a los 8 años a tocar en una iglesia evangélica. Empecé a los 8 años, pero escuchaba mucho Antiguos Pobladores, soy nieto de Antiguos Pobladores, claro. Tito Ruiz y Cacho Salinas, claro, que me enseñaron a tocar. Así que, bueno, Tito Ruiz, mi abuelo. Y nieto de Tito. Soy el nieto de Tito. Bueno, claro, qué locura. Así que empezamos a tocar ahí, él tocando tangos, yo simulando de que tocaba batería, hasta que bueno, después empecé a estudiar con la familia Nievas, y bueno, todo entre Antiguos Pobladores, así todo fue ahí el comienzo. Qué maravilla. Bueno, quiero escuchar más de Isla Grande, contame qué van a tocar ahora. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Tres Valles. Okay. Así que bueno, nada, es un temita que está en el tercero del álbum. Así bueno, espero que les guste. ¿Y todos los nombres, todos los están relacionados con la Isla Grande, todos? ¿Se eligieron los nombres también? Sí, no, ese particularmente sí, pero otros no. Okay. Otros son más del proceso mío. Ok, no, porque podía ser, viste que yo... Sí, también, no. Todo es posible. No. Ok, bueno, vamos con Tres Valles. Gracias. Thank you.
¡Fantástico! Me pone loca pensar que esto lo armaron en pandemia. Es verdad, yo la venía escuchando y yo digo, ¿cómo vas? ¿Cómo hicieron? O sea, y porque bueno, vos empezabas capaz zapando, sí, escribiendo. Claro, claro. Y después los ponías ellos en Zoom y los hacías escuchar. Claro, o sea, bueno. ¿Cómo fue la...? Explíquenme. Porque después juntar todo esto y terminar de armar, claro, esto es una maravilla. Claro, bueno, en realidad el proceso sí es ese. Primero hice los temas, digamos, una idea. Yo le mando las partituras a ellos o un audio. Sí. Uno grabado con celular. Sí, nomás, sí, bueno, sí, un sí, audio. Y después sí, nos hemos juntado hasta... Mientras no pudimos, nos mandamos... O sea, intercambiamos ideas, sí, y después hasta que nos juntamos y ahí sí lo empezamos a hablar más del tema porque, bueno, obviamente tenemos que juntarnos en algún momento porque cuando uno está armando un tema, una canción o un arreglo, necesitas, todos tenemos diferentes, claro, opiniones y diferentes puntos de vista. Y está bueno esto del juego de decir, bueno, mira, este tema a mí se me ocurre hacer este ritmo, a él, no sé, síncopa, lo que sea, sí, y ahí se termina de cerrar todo. Es un proceso. Sí o sí hay que juntarse en algún momento, pero bueno. Y yo, Gera, bueno, vos te conozco hace también hace mucho, sí, a Darío también, pero por esta cosa de la vida. Pero bueno, ¿por qué el jazz? Darío, ¿por qué el jazz? Porque es de las músicas... Digamos, todos nosotros entramos a la música con el rock and roll y, claro, y por ese lado. En mi caso, Beatles y toda la gente que Charlie, que obvio, estamos celebrando el cumpleaños y toda esa gente. Pero ni hay un punto en el que uno empieza a investigar. Sí. Agarrabas un disco de Charlie o una entrevista y te decía, porque escuché a Chick Corea, entonces ibas a ver quién era Chick Corea y cosas así. Claro. Y el jazz es una de las músicas que hoy en día permite una enorme libertad y una gran posibilidad de expresarse desde distintas maneras. Lo que antes era en el rock, los festivales de rock en los 70 permitían una gran variedad de expresiones. Y hoy eso no pasa en el rock, sino que pasa en el jazz. Y bueno, es una música que nos permite hacer todo eso. Hay que aclarar que por ahí nosotros estamos ahora presentando un esquema más acotado, porque venimos en trío. Pero la banda es somos nueve. Claro, con vientos, con todo, bueno, que no pudimos hacer mucho. No, por supuesto. Pero bueno, por lo menos hicimos este pequeño trabajito como para... Y estamos felices, sí, súper, súper agradecidos. ¿Cuándo se presentan de nuevo? Bueno, pero... a ver, se presentaron, yo no quiero más. Sí, sí, y tenemos la próxima fecha el 19 de noviembre, pero en Tolwyn tenemos. Ok, bueno, no importa. En un bar de Tolwyn que es hermoso, así que si andan por ahí, fin de semana, pasen a vernos. A escucharnos un ratito. Me encantó, me encantó. Pero sí, en algún momento tendremos que presentarlo en Ushuaia, así que... Sí, 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 claro, sí, 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 por favor, por favor. Sí, sí. Bueno, me están diciendo que me quedan 3 minutos si quieren que toquen de nuevo. Ah, así bueno, que, bueno. Tengo que dejar de charlar otra vez, otro nuevo tema. Bueno. Y gracias, de verdad, muchas gracias por haber venido. No, es un yo, Miriam, te quiero agradecer a vos, a toda la gente del canal 11, son tan amables siempre con nosotros, tan profesionales, gracias a todos, chicos. En serio. La verdad, nos muy hace amable, muy feliz tener música en vivo, tener la posibilidad de que todos disfrutemos de muy buena música, sobre todo un lunes nevado. ¿Qué más queremos? Que ustedes tocando. Thank you.
Mm-hmm.